sigue ampliando. Creo que en el Noble vemos el conjunto de políticas públicas que lleva adelante la nación, la provincia, los empresarios que están comprometidos con el país. Se viene una Argentina que va a profundizar estas políticas públicas, una Argentina que va a apoyar el fomento de las industrias y a través de eso también del empleo. Hoy vemos a las cooperativas trabajando, vemos mayor cantidad de trabajadores, vemos empresarios que apuestan por esta Argentina y nosotros como funcionarios y como parte de responsable de esta sociedad los tenemos que venir a apoyar, seguir fomentando esto para que la Argentina siga creciendo como lo está haciendo hoy el Noble. Nosotros contentos de poder acompañarlos, de generar y acompañar este proceso de incorporación de personal. Pasaron de 80 empleados a 220. Y esto es lo que vemos en la provincia de Buenos Aires, la proyección de Daniel Scioli hacia el futuro. Y es la Argentina que queremos, el desarrollo del empleo y las oportunidades. Y quiero agradecer también a Ariel Zukarchuk, que sé que también ha trabajado mucho por este tema. Así que estaremos acompañándolos de acá para adelante como lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros cuando compramos esta planta hacía 1.200.000 unidades por mes, ahora estamos haciendo 4.5 millones y gracias a esta ampliación podemos hacer 9 millones de empanadas por mes. Queremos fomentar un Escobar productivo, es el paradigma que viene para los próximos años. No solamente tenemos que pensar quiénes son los nuevos habitantes del distrito, sino de qué van a trabajar y sobre todo cómo van a vivir. Fomentamos políticas como la que está desarrollando el Noble, que tiene que ver con el crecimiento, con inclusión. Necesitamos que cada planta nueva que se abra, cada ampliación, genere más puestos de trabajo y mayor igualdad social. Y de esta manera nos pensamos desarrollar, es la política que sea nuestra presidenta, es la política que va a llevar Daniel Scioli en la Nación y es la política que nosotros queremos llevar aquí en el Partido Escobar.